Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, 1 de noviembre, celebramos la solemnidad de todos los santos. Y se nos presenta el Evangelio de Mateo 4, desde el versículo 25 hasta el capítulo 5, versículo 12. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: «Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo es poder celebrar esta solemnidad y qué interesante que justo nuestros enemigos, por decirlo de alguna manera, quiera celebrar el Halloween justo el día anterior. Pues para nosotros este es un día realmente de júbilo y de alegría, porque es el día en que celebramos a todas las personas que están en el cielo. Eso significa todos los santos. El Papa Francisco nos ha regalado una hermosa encíclica llamada Gaudete et Exultate, precisamente sobre el llamado a la santidad de todo el pueblo cristiano, de todos nosotros. Y se trata de esta alegría que viven los bienaventurados en el cielo, de aquellos que viven al menos la recompensa o el deseo de su corazón y que lo han expresado aquí en la tierra. En este Evangelio Jesús nos muestra ese camino de salvación. Parece una dicotomía, pues el mundo nos presenta todo lo contrario. Felices los que comen, felices los que ríen, felices los que tienen en abundancia, felices aquellos que les cae bien a todo el mundo, aquellos que gozan de buena fama, decimos nosotros. Pero Jesús nos presenta un itinerario distinto. Jesús nos presenta las dificultades cotidianas, la vida diaria, y nos la presenta para poder asumirla, para poder aceptarla y para ofrecerla al Señor. Es decir, para caminar en fe, para caminar acompañados por nuestro buen Padre Dios. Felices los que tienen alma de pobres, felices los afligidos, felices los pacientes, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos, felices los que tienen el corazón puro. Cada una de estas personas son aquellos que sufren con paciencia cada día, que aceptan su cotidianidad. Y es que ahí está la santidad, en hacer vivir lo ordinario como algo extraordinario. Qué lindo que es poder vivir nuestra espiritualidad sencilla, como María, en lo cotidiano, en lo simple de los sacramentos, de nuestra oración, de la perseverancia. Por supuesto, si el Señor quiere concedernos manifestaciones extraordinarias y místicas,
Bien, bienvenidas sean las visiones, las emociones y estas sensaciones que el Señor nos concede para comprender que está con nosotros. Pero mientras tanto, vivamos nuestro día a día con estos santos de la puerta de al lado, con estos santos que no han sido proclamados todavía por la Iglesia, pero que desde el cielo interceden por nosotros, que nos invitan a ti y a mí para llegar allí a la eternidad. Padre bueno, Padre amado, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por todos nuestros hermanos que están en el cielo. Gracias, Señor, por nuestros antepasados. Gracias, Señor, por aquellos que nos han precedido a la vida eterna y que hoy no solo alaban tu nombre, sino que interceden por cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ellos y les pedimos a ellos que pidan también para que nosotros podamos convertirnos, para que tu reino se haga cada día más realidad en la tierra, en nosotros y en nuestras familias. Señor, que podamos abrir nuestro corazón, creer en ti y abrir nuestro corazón a esa santificación que solo nos da tu presencia y tu Santo Espíritu. Danos, Señor, el discernimiento y la docilidad para aceptar tu llamada y vivir la santidad desde tu presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, feliz día de todos los santos. Espero que tú también estés en camino de esa santidad. Hoy nos seguimos encomendando a sus oraciones con los peregrinos aquí en Medjugorje. Oramos por tus intenciones, nos encomendamos a tus oraciones. Le pedimos también al Señor que lo siga bendiciendo. Y a ustedes recordarles, 18:30 horas, tendremos la adoración al Santísimo, también pidiendo la intercesión de todos los santos por toda la Iglesia, por el mundo entero, por la paz en el mundo entero. Seguimos unidos en oración y recuerda, mañana tendremos la Eucaristía pidiendo la gracia de la liberación a las 18:30 horas en nuestro canal de YouTube y presencial en la Casa de Oración de la Comunidad Mensajeros de la Paz en la dirección Plaza 1136. Seguimos unidos en oración.